creo que hay una emoción que es indescriptible. Es una emoción que tiene que ver con el mar, con la ciudad y con la gente. Es una mezcla explosiva que yo no te la puedo describir, pero es una energía interesante. Es muy fácil convertirse, hacerse surrealista aquí. Aquí en Cuba es muy sencillo hacerse surrealista. Casi nada más que hay que salir con un papel y un lápiz a copiar lo que está pasando. Cuba está al día. Ahí hay gente que está haciendo cosas medio muy, muy actuales, o sea, a la par de lo que se está haciendo en el mundo. Y yo creo que el arte cubano, estoy seguro que tiene un lugar. Sí, un lugar importante. Es como un lugar donde fluyen energías que son interesantes y que culturalmente la gente es muy, muy expresiva. Y yo creo que esas emociones se sienten, ¿no? Yo creo que hay muchos artistas que escogen La Habana porque hay una energía especial de este país. El periodo especial fue un trauma muy grande. Comenzó desde el año 90-91, con la caída del campo socialista, el muro de Berlín. Y Cuba pasó en pocos días. Perdió prácticamente el 85 o el 90% de los mercados y el 85 o el 90% del comercio. Era un momento muy complicado para la realidad cubana y eso yo creo que marcó el mayor trabajo de la plástica cubana, ¿no? De los años 90. A mí no me interesa la política porque a mí me tocó ser artista. La vez que me enfrento a la obra por primera vez es como un mundo diferente. Es como crear el mundo de nuevo. Es como sentirte Dios e intentar crearlo. Lleno de contradicciones, lleno de absurdos y lleno de logros también. Pero es un misterio cada obra. La obra esa de... Eso es Cuba. Exóticos sueños, los más salvajes, los más increíbles, eso que te mantienen toda la noche en sueños REM, que alguna vez a mí se me iba a ocurrir dar la primera pincelada. Y mucho menos pensé que iba a cambiar mi vida de una manera tan radical, tan absoluta, tan maravillosa, que me hizo una buena, nueva persona. Lo mejor de mí lo sacó. Nunca esperé que iba a pasar. Creo que he tenido una suerte extraordinaria. No hay palabras para agradecerle a la vida, a lo que sea que pasó para que yo descubriera el arte, porque antes era una persona que no destacaba en nada interesante. Quizás no tuve la mejor orientación familiar. Mi madre, por ejemplo, afirma que nunca vio en mí la más mínima intención de que yo pudiera pintar o hacer cualquier manifestación del arte. Si quiere entender de qué se trataba la pintura, todavía no la entiendo. No sé qué pasó.